Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Reciban un cordial saludo. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Nos llena de satisfacción saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social en bien de nuestra salud y de todas las personas que queremos. En ese sentido, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro bienestar emocional, nuestras diversas características que nos hace únicos y valiosos, así como fortalecer nuestra identidad para el bien común. El día de hoy, nuestra sesión se denominará Determinamos la cantidad de calorías que consumimos y gastamos para mantener una vida saludable mediante operaciones con números enteros, en la cual aprenderemos a emplear procedimientos diversos para realizar operaciones con números enteros de acuerdo con las condiciones de la situación planteada y plantear afirmaciones sobre las operaciones con números enteros. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, calcularemos la cantidad de calorías que consumimos y debemos consumir para permanecer en equilibrio y mantener nuestro peso corporal. Las calorías consumidas en los alimentos deben ser equilibradas por las calorías utilizadas en las funciones normales del cuerpo, las actividades diarias y el ejercicio. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo a las siguientes dos preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo se representan las cantidades opuestas? Pregunta 2. ¿En qué situaciones se presentan los números enteros? Repito, pregunta 1. ¿Cómo se representan las cantidades opuestas? Pregunta 2. ¿En qué situaciones se presentan los números enteros? Puedes responder, espero tu respuesta. ¡Buen trabajo! Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota. Respondamos a la primera interrogante. ¿Cómo se representan a las cantidades opuestas? Las cantidades opuestas, como ganar o perder, por ejemplo, se representan con signos positivo o negativo, respectivamente. Finalmente, respondemos a la segunda interrogante. ¿En qué situaciones se presentan los números enteros? Los números enteros están presentes en las temperaturas altas o bajas, en las ganancias o pérdidas de dinero, en ganar o perder calorías, entre otras. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar el día de hoy. Comencemos resolviendo un problema. Problema número 1. Ana, la hermana de Emilio, consumió en el desayuno 2 huevos cocidos que equivalen a 100 gramos juntos y 2 papas huayro medianas que pesan aproximadamente 200 gramos cada uno. Considerando que 100 gramos de huevo cocido nos brinda 139 kilocalorías y una papa huayro mediano aproximadamente 70 kilocalorías y que ha caminado 3 horas durante la mañana, ¿cuánta caloría ganó o perdió durante la mañana
considerando que en una hora de caminata se pierde 245 kilocalorías? Repito, Ana, la hermana de Emilio, consumió en el desayuno 2 huevos cocidos que equivalen a 100 gramos juntos y 2 papas guairo medianas que pesan aproximadamente 200 gramos cada uno. Considerando que 100 gramos de huevo cocido nos brinda 139 kilocalorías y una papa guairo mediano aproximadamente 70 kilocalorías y que ha caminado 3 horas durante la mañana, ¿cuánta caloría ganó o perdió durante la mañana considerando que en una hora de caminata se pierde 245 kilocalorías? Sabemos que este problema matemático se puede resolver de distintas maneras. Te plantearé hoy algunos procedimientos siguiendo algunos pasos mediante preguntas que deberás ir respondiendo según avancemos. Paso 1. Comprendemos el problema. Para este proceso es necesario expresar lo que comprendemos de la situación, tanto lo que se conoce como lo que pide el problema. ¿Qué productos ha consumido y a cuántas calorías equivale? Repito, ¿qué productos ha consumido y a cuántas calorías equivale? Espero tu respuesta. Consumió 2 huevos cocidos que brinda 139 kilocalorías según el problema. También consumió 2 papas guairo medianas. Si una papa equivale a 70 kilocalorías, ambas papas nos brindarían más 70 kilocalorías más 70 kilocalorías igual más 140 kilocalorías. En total hemos ganado 139 kilocalorías más 140 kilocalorías. ¿Qué actividades realizó y cuántas calorías perdió Ana? Ana caminó 3 horas, entonces en 3 horas pierde menos 245 kilocalorías, menos 245 kilocalorías, menos 245 kilocalorías. Paso 2. Concebimos una estrategia de solución. Ahora te pregunto, ¿qué estrategia sugerirías hacer para resolver el problema? Repito, ¿qué estrategia sugerirías hacer para resolver el problema? Espero tu respuesta. Ante la variedad de respuestas que me puedas dar, las respuestas posibles serían: juntando todo y hacer cálculos de 2 en 2. Intercalar positivos y negativos para resolverlos. Usar una recta numérica. Calcular primero el resultado de los positivos y luego de los negativos. Otras que no habré mencionado posiblemente, pero que has propuesto. Un aplauso para ustedes y sus ideas creativas. En esta oportunidad resolveremos el problema calculando primero el resultado de los positivos y luego de los negativos, para luego encontrar el valor final. Paso 3. Usamos una estrategia de solución. Para ello, antes responde a la pregunta: ¿qué cantidad de calorías ganó Ana al alimentarse en el desayuno? ¿Y cuánta cantidad de calorías perdió cuando hizo la caminata? Anota las respuestas en tu cuaderno. Verifiquemos tu respuesta. Los 2 datos serían: 1. Al alimentarse ganó más 139 kilocalorías.
más 140 kilocalorías. 2. Al caminar perdió menos 245 kilocalorías, menos 245 kilocalorías, menos 245 kilocalorías. Repito, los dos datos serían: 1. Al alimentarse ganó más 139 kilocalorías más 140 kilocalorías. 2. Al caminar perdió menos 245 kilocalorías menos 245 kilocalorías menos 245 kilocalorías. Muy bien, juntando tenemos lo siguiente: más 139 más 140 menos 245 menos 245 menos 245. Repito, juntando tenemos lo siguiente: más 139 más 140 menos 245 menos 245 menos 245. Calculamos los positivos: más 139 más 140. Pregunto, si ambas cantidades indican que ganaron calorías, por lo tanto, ¿las calorías se agregan o quitan mutuamente? Pensemos. Muy bien, se agregan. Por lo tanto, al agregarse, el resultado sería más 279. Es decir, siguió ganando calorías. Ahora, por otro lado, calculamos los negativos: menos 245 menos 245 menos 245 igual menos 735. Repito, por otro lado, calculamos los negativos: menos 245 menos 245 menos 245 es igual menos 735. Pregunto, si las tres cantidades indican que pierden calorías, por lo tanto, ¿las calorías perdidas se agregan o se quitan mutuamente? Pensemos. Así es, se agregan también. Por lo tanto, al agregarse, el resultado sería menos 735. Es decir, siguió perdiendo calorías. Finalmente, nos quedamos con más 279 menos 735. Repito, finalmente nos quedamos con más 279 menos 735. Pregunto, si las dos cantidades son opuestas, uno indica ganar calorías y el otro perder calorías. Por lo tanto, ¿las calorías perdidas se agregan o se quitan? Así es, como ganó menos calorías y perdió más calorías, en conclusión, se quitan. Por lo tanto, al agregarse el resultado de más 279 menos 735 sería igual a
menos 456, es decir, perdió calorías. Repito, por lo tanto, al agregarse el resultado de más 279 menos 735 sería igual a menos 456, es decir, perdió calorías. ¿Qué significa que el resultado salga menos 456? Espero tu respuesta. Como sabemos, el número 456 es la cantidad de calorías y el signo negativo que ha perdido. Por lo tanto, en el balance de calorías que está pensando hacer Ana, debe considerar que aún le falta consumir más calorías, porque al caminar hizo que se pierda calorías, por ende, desgaste de energía. Paso 4. Respondemos la pregunta del problema. ¿Recuerdas cuál es la pregunta del problema? Exacto. ¿Cuánta caloría ganó o perdió durante la mañana? Considerando que en una hora de caminata se pierde 245 calorías. Redacta tu respuesta. Te espero. Vemos si hemos coincidido. Ana perdió 456 calorías durante la mañana, porque la cantidad de calorías perdidas fue más y los ganados fueron menos. ¡Buen trabajo! Como resumen, plantearemos algunas afirmaciones sobre las operaciones realizadas con los números enteros. Según lo aprendido el día de hoy, ¿qué afirmaciones podrías realizar en relación a las operaciones realizadas? Escribe en tu cuaderno. ¡Te espero! Es posible que coincidamos en las respuestas. De todos modos, toma nota. Afirmación 1. Si las cantidades son del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone al resultado el signo que tienen ambos. Repito, si las cantidades son del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone al resultado el signo que tienen ambos. Afirmación 2. Si las cantidades son de diferentes signos, se restan sus valores absolutos y se pone al resultado el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Repito, si las cantidades son de diferentes signos, se restan sus valores absolutos y se pone al resultado el signo del número que tiene el mayor valor absoluto. Y respecto a las ganancias y pérdidas de calorías, ¿qué puedes afirmar? Si consumo más alimentos con alta caloría, incrementaré mi nivel de calorías. Y si tengo en exceso, se convertirá en grasa, pudiendo perjudicar mi salud con enfermedades. Por otro lado, si para evitar tener mucha grasa hago dieta extrema, aumentará mi pérdida de calorías, causando también problemas en la salud como fatiga, depresión, mala memoria, dificultades para concentrarse, entre otras. Finalmente, es necesario tener una adecuada práctica de vida saludable, como es tener balanceado las calorías, consumiendo de forma controlada y realizando actividades físicas.
Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. 1. ¿Qué facilitó tu aprendizaje y qué las dificultó? 2. ¿Cómo superaste las dificultades? 3. ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las 2 semanas, realizarás lo siguiente. Elaborar una hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos con actividades físicas, así como productos que no debemos consumir por el exceso de calorías. Este producto será insumo para tu afiche. Este producto será insumo para tu afiche promoviendo las prácticas saludables que contribuyen al bienestar emocional. Para ello, debes tener en cuenta los siguientes criterios. A. Escribe con originalidad, teniendo como referencia lo tratado en las 2 sesiones trabajadas. B. Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia de manera ordenada, con coherencia y cohesión. C. Da tu opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia experiencia. Querido estudiante de primero y segundo grado de secundaria, para reforzar tu aprendizaje te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. A nivel personal y familiar, reflexionemos y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué productos que consumimos tiene demasiada caloría que podría perjudicar nuestra salud? ¿Qué actividades físicas realizamos que nos permitan perder calorías? Pon en práctica lo trabajado hoy, pero con tu familia. Elabora una hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos con actividades físicas, así como productos que no debemos consumir por el exceso de calorías. Esta información es importante para tu identidad. La información de este producto te será útil para tu afiche. Resolver los problemas de las páginas 96 al 98 de Resolvamos Problemas 1. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora cuando retornemos a la institución educativa. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debe desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las 2 semanas, el cual consiste en una hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos con actividades físicas, así como productos que no debemos consumir por el exceso de calorías, lo cual aportará al producto final de la experiencia, que consiste en un afiche promoviendo las prácticas saludables que contribuyen al bienestar emocional, la misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas. B. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes aprender a seguir resolviendo problemas de números enteros haciendo uso de operaciones. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante, ahora con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos
brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde a su portafolio, así como hacer seguimiento a su producto final. Afiche promoviendo las prácticas saludables que contribuyan al bienestar emocional. Muy bien, jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.